Dispatch to 329. Yes, sir. Who are you talking to? School Dead nos envía el siguiente video. Nos comenta que en una zona industrial ocurren diversos eventos paranormales. Una noche la cámara de seguridad del lugar captó uno de ellos. Vamos a verlo. Adolfo Leiva Cruz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que hace algunos días fue a cuidar al perrito de su hermana a su casa. Al enviarle una foto de que se encontraba en el lugar, una aterradora cara apareció en una ventana que se encontraba justo detrás de él. Esto fue lo que registró. David Mackay nos envía el siguiente video que encontró en redes sociales. Un vigilante da indicaciones a una persona que lleva años de muerta. Las cámaras de seguridad captaron ese impactante momento. Dispatch to 329. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to lovely lady. I saw her walking by the door and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Can I get with that, please? Miss Abigail, she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Azulis Castro nos envía el siguiente video que encontró en redes sociales. Un grupo de rescatistas graba el momento en el que rescataban un perrito de una presa. Lo más extraño es que aparece un extraño ser de negro frente a ellos en el lugar y al parecer los rescatistas no se dan cuenta de su presencia. Vamos a ver este impactante documento.
Dante Warsome nos envía el siguiente video. Un joven vecino de una zona rural graba el momento en el que la llorona pasa justo frente a su casa, en un registro simplemente impresionante. Vamos a verlo. Presta atención, hoy no dormirás. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.